Muy buenas a todos, chavales. ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en un nuevo juego. Islands o Wildlands, como lo queráis pronunciar. Y básicamente está en fase alfa y está siendo desarrollado por Bohemia Interactive. Básicamente los encargados de la saga de Arma. De estos juegos de simulación militar que son muy realistas. Y no sé si tienen como un estudio independiente, una especie de departamento que se llama Bohemia Labs, si no me equivoco, que se encarga de hacer como cosas más experimentales. Y entre ellas está este Islands. Básicamente es un juego con mundo abierto y survival en plan Minecraft, con un estilo gráfico así bastante cute, bastante colorido y que, bueno, llama bastante la atención por eso, porque es muy minimalista, pero a la vez muy colorido. Y no solo es un juego de supervivencia, sino también tiene, digamos que, un creador bastante profundo, por lo que he estado viendo, donde tú puedes crear modos, puedes crear, creo que, personajes, puedes crear mapas, y de ahí pueden surgir diferentes modos de la comunidad. Pero bueno, eso depende un poco, como digo, de la comunidad y del futuro y de cuánto venda el juego, supongo. Ahora mismo vamos a empezar una serie de supervivencia para que veáis un poco el juego y seguramente vayamos haciendo esta serie y a la vez subiendo mapas creados por la gente o por la misma desarrolladora del juego. Estamos en la versión que veis aquí abajo, está en fase alfa, o sea que tendremos poco contenido, tendremos bugs y seguramente demás fallos. Pues bueno, sin más dilación vamos a empezar. Yo no sé nada del juego, sé esto, lo he conocido en el E3 de este año, en la conferencia de PC, digamos. Y hasta antes de esa fecha no lo conocía. Se ve que también se podía jugar, pero bueno, yo lo he comprado ahora por 10 euritos. Os pondré el link en la descripción por si estáis interesados. Creo que en un futuro saldrá en Steam Early Access. Y creo que subirá de precio, creo que a 20 euros en el futuro. O sea que si os interesa, podéis comprarlo y si no, podéis esperar a ver cómo se desarrolla el juego y cómo sigue. Vale, hay diferentes modos. La exploración, que digamos que es el supervivencia, sobrevive, fabrica y tal. Lo bueno es que está traducido al español también, que es bastante, no es muy común en los early access, pero bueno, siendo una empresa bastante grande como es Bohemia Interactive, pues por eso debe estar subtitulado ya. Después tenemos el modo creativos, que es donde, como el de Minecraft, básicamente podemos crear de todo. Y después tenemos el modo más juegos, donde nos redirige a la página web de este juego, a la zona de workshop, que básicamente es donde podemos suscribirnos o bajarnos todos los mapas creados por la gente o creados por la propia empresa. Y por ejemplo, me he descargado aquí este de Islander Jones, Wild West. Como veis, tienen diferentes temáticas. Estos están como curradillos porque están hechos por la propia empresa. Y seguramente en otros vídeos veamos estos mapas, que pueden estar curiosos. Y por ejemplo, creo que este Puzzle World es, bueno, como su propio nombre indica, es como de puzzles, ir haciendo puzzles, creo, y así acabar como una aventura pequeña de puzzles. Tiene mucho potencial esto, porque si sigue el rastro de Minecraft, que la comunidad ha estado muy metida, puede haber, pues, modos multijugador, porque también tiene servidores, puede haber modos multijugador muy chulos y muy divertidos, y también puede haber modos aventuras, si os acordáis estos de Minecraft, pues pequeñas historias o pequeñas misioncillas que pueden estar muy bien. Pero bueno, vamos a empezar el modo exploración. Vale, podemos crear nuestro personaje. El papel ahora es náufrago, pero dependiendo del modo puede ser, pues por ejemplo, antes he entrado un momento en el oeste para ver y podías escoger el sheriff, bandido, cosas así. El nombre nos ponemos Macana. Mujer o hombre, podemos escoger. Cabeza hay varios. No, por ahora hay dos. Me voy a coger a este. Y pelo también hay varios, pero el más chulo para mí es este. Como veis, el estilo a mí me gusta mucho porque es bastante simple, como muy, no sé decirlo, muy geométrico pero muy colorido. La verdad es que atrae mucho por el estilo artístico y visual. Vale. Y el pelo negro, sin más. Vale. Tono de piel, pues este primero. Mostrar ropa por defecto. Sí, ¿no? Vale, podemos hacerlo aleatorio, pero bueno, vamos a jugar. Nombre a tu partida.
Pues no sé. Esto sin más, ya está. Pues vamos allá. Como os digo, no he entrado, es la primera vez que entro al modo supervivencia. Y vamos a aprender todos juntos porque yo no tengo ni idea del juego, como os digo. Simplemente he trasteado un poco con el modo este de los mapas creados por la gente. Y he dicho, pues bueno, vamos a grabar el modo supervivencia aquí y a ir conociéndolo todos juntos. Más o menos conozco un poco Minecraft y otros juegos de supervivencia, por lo tanto, supongo que será similar, de ir recogiendo recursos al principio, ir haciéndonos nuestro refugio y casas y bueno. Lo bueno es que vamos a ir descubriendo todo lo que tiene el juego, porque la verdad es que sé que tiene caballos y eso y ropas, pero no sé hasta dónde puede llegar por ahora. Como os digo, el juego está en alfa y le están metiendo muchas actualizaciones. En el E3 presentaron una actualización donde van a poner movimientos nuevos, como por ejemplo agacharse, que creo que no está implementado todavía. A la C nos ponemos en primera persona. Creo que no te puedes agachar, pero se lo van a meter. A la V, cambiar posición, ¿qué es eso? Ah, es como para colocar, ¿no? A la V. Ah, vale, a la V nos ponemos como en modo colocar. O sea, en modo craftear, digamos. Craftear construcción. Vale, no se puede agachar. Y entonces han presentado, además de cosillas nuevas, han presentado un clima nuevo en el E3. Que básicamente es una tormenta muy bestia. Y agacharse, creo. Que va a estar muy chulo para los combates y tal. Bueno, pues ya os digo que la podemos pifiar bastante, pero por ahora supongo que vamos a ir crafteando cosillas, ¿no? Y cogiendo recursos. A ver si podemos craftear algún hacha o algo así. No sé siquiera si podemos romper esto. Yo lo estaba haciendo un poco por instinto. Y bueno, yo estoy cogiendo un poco todo al azar, pero bueno, recoger madera. Ah, mira, podemos coger como trozos de madera, como la corteza un poco, ¿no? Estoy jugando, voy a enseñaroslo todo al máximo. Al máximo y a 2K. Pero vosotros lo veréis a 1080. Lo que he estado viendo más o menos está bien optimizado, no he visto caídas, no sé cómo irá ahora mismo. Me imagino que a 60 FPS, pero bueno. Por lo menos la base está bien. No sé si después tendrá problemas de optimización, pero por ahora no parece. Vale, hemos cogido palos, madera. Estoy cogiendo aquí un poco mientras veo. ¡Ey! ¡Ostras, Julián! ¿Qué es eso? ¿Un tigre? Vale, podemos mover la cámara con el Alt mientras giramos. ¡Hostia! ¿En serio? ¿Qué es esto? Un guepardo, parece, ¿no? Había un guepardo y un jabalí. No podemos correr. Creo que hay un botón para correr, pero no sé si es que no le estoy dando bien o si ahora no podemos. O si estamos muy jodidos. Creo que vamos a morir aquí al principio, ¿eh? A lo ridículo total. Vamos a aprovechar y ir cogiendo cosillas. ¿Me dejará este en paz, chavales? Un nido. ¿Qué es esto? Socorro, chavales. ¿Le podremos despistar? ¿Vosotros qué creéis? Si nos subimos por aquí. Ahí le despistamos. No. Hostia, cómo corre el cabrón, ¿eh? Ayuda. Jabalí. Distráete con el jabalí, tío. De toda la vida. Dios mío. Sí. Vale, se cansó. Vamos. No puede ser, tío, no puede ser. Tío, no. Por favor, vete con tu amigo. Este parece más amable, ¿no? Yo por si acaso no me acerco. Por si acaso no me acerco y vamos a ver si podemos parar por fin. ¿No nos persigue ninguna bestia salvaje más? No. Vale. Abrimos inventario. Tenemos ropa, cabeza, mochila. Esto no sé qué es. Pantalones y tal. Podemos ponernos de todo. Vale, el inventario. Que podemos aquí como filtrar. Estoy bien, más o menos tenemos como un estado. Fabricar cuerda. O sea, podemos fabricar esta cuerda. Mortero. Bloque de paja. Esto será para la casa y tal. Hoguera apagada. Trozos de madera. Con el palo hacemos trozos de madera. Carbón. Estufa de energía, vale. Fusa de organización apagada. O sea, estos son los crafteos que tenemos. No sé si tendremos más en el futuro. Vale, cualquier cuerda. No sé si hay que ir consiguiendo los planos o cómo va, pero bueno, vamos a hacer la cuerda que necesitamos simplemente hierbas. Pues vamos a hacer las máximas, yo creo, ¿no? Porque las hierbas están por todos lados. Podemos hacer algo con palo y cualquier cuerda. Hacha, martillo. Vamos a hacernos el hacha. Vamos a hacernos el martillo y el arco, ¿no? Vamos a hacernos todo lo que podamos, ¿no? Kit de reparación básico, vale. Esto. Cuchillo,
De piedra, pedernal y tal, cualquier cuerda. Nos lo hacemos casco de melón. Melón silvestre y tal. Vale, lo he cogido, o sea que me lo hago. ¿Y el arco me lo he hecho? No. La maza. Me estoy haciendo aquí un poco a bolo de todo, pero bueno, herramientas básicas siempre serán útiles. Inventario. Melón silvestre. Mola mucho porque es como no puede ser redondo. Bastante extraño, vale. Clic derecho equipado, casco de melón. Me imagino que será mejor que nada, aunque estás ahí empapándote de melón. Impoluto, vale, tienen como un estado. Y me he hecho. ¿Dónde me los puedo equipar? Aquí. Ah, vale, mira. O sea, este es el hacha. Este es el martillo. La maza. El arco. Y el cuchillo. Y al cero también puedo ponerme. Vale, entonces al 2 tenemos esto. Mira, un palo. O sea, si lo rompemos. Vale. Vale, si lo rompemos nos da otra cosa. ¿Podemos talar aquí? Sí, parece que sí. Está chulo. No está como en relieve el corte, pero bueno, por lo menos. No sé si lo acabaremos tirando o no. Vale. Sí, mira, lo acabamos tirando. Está chulo. ¡Ostras! Vale. Y ahora. Vale, hay que partirlo más. Hay que darle bastante, ¿no? Supongo que será hacer esto. Vale. ¡Ostras! La madera que hay aquí, ¿eh? Mucha maderita, me gusta. Vale. Pues perfecto. Vale, pues al 3 tenemos el. El martillo era esto, ¿no? Que esto no sé para qué será el martillo exactamente. Al 4 tenemos el pico. Que supongo que serán para piedras, a ver. No sé si para estas valdrá. Era el pico esta, ¿no? Martillo, hacha. Ah, maza. Ah, pues no sé para qué será entonces. El cuchillito. Que esto ya será para enfrentarnos a los animales. Y el arco sin flechas, claro. Tenemos para fabricar flechas aquí. Taladro de arco. ¿Qué es esto, tío? Voy a hacerlo. Y me tengo que fabricar otro arco. Taladro de arco. ¿Qué coño es esto? Perdón por la expresión. ¿Por qué no me lo pone? No entiendo. Vale, no me lo pone, no sé por qué. Ah, porque estoy en fabricación. ¡Hostia! Ah, puedo revertirlo, vale. Es que me he hecho un montón de estos. Ostras, vaya lío que me he cogido aquí. He hecho muchos de estos. Vale, he hecho el taladro igual. Y me. Pensé que estaba revirtiendo y me estaba haciendo más. Vale, no pasa nada. Tenemos arcos por aburrir ahora. Se nos van a ir destrozando, o sea que bueno, de lo malo. Lo que quería ver eran las flechas. Fogata apagada, vamos a hacernos esto. Ah, tenemos que. Ostras, Julián. ¿Qué es esto? Vale, la colocamos aquí, ¿no? Flechas no hay. Pértiga. Es que hay de todo, ¿no? Mira, parece que hemos aprendido más cosas. Falda de hierba. Troncos para construir. Cuerda. Antorcha de pared. Bastón. Garrote. Vale, hemos aprendido bastante más. Mira, un bote. Un bote mástil grande. Ostras, aquí se puede hacer de todo. Trozos de madera. Me imagino que serán útiles. Hoguera apagada. Vale, también es de posar aquí. Vale, pues. Vale. Hay mucho ahí que construir, ¿eh? ¿El garrote dónde está?
Garrote, vamos a ponernos en el cero. Y vamos a investigar esto, porque ahí sabía, había visto en algún vídeo que había puntos de interés. ¿Esto qué es el taladro este? No sé qué es, no sé cómo usarlo. Seguramente sea para craftear otra cosa. Vamos con el garrote. Vale, piedra. Nos podemos sentar aquí. Vale. Y podemos llevárnoslo. Con esto no. Con la maza. Sí, nos va a dar trozos de madera, vale. ¿Esto qué es? Ah, un taburetillo. La hoguera, un palo. No, no, no te sientes. Cúrcuma. Y aquí hay carne, ¿no? Carne cruda, muy bien. Zapatos de cuero, vale. Nos ponemos los zapatos. Ah, y la faldita que había hecho. Mira qué monos estamos, chicos. Botas de piel. Botas o zapatos. La verdad es que no trae si te da armadura, ¿no? Pero bueno, vamos con los zapatillos. A ver las botas cómo nos quedan. Oh, las botas molan más. Vale, y esta espina de pescado. Perfecto, chicos. ¿Esto qué es? Arbusto mágico. Uy, no. Vale. ¿El garrote dónde está? Vamos a ponerlo aquí. Al 7. ¿Y esto cómo era, chicos? No tengo ni idea. Interactuar. Ah, mira, podemos cocinar. Fabricar fruta asada, vale. Ponemos cualquier fruta y nos da en un minuto, supongo, ¿no? Pues ponemos el trozo de carne, pulpa de madera y más pulpita. Vale, pues en un minuto tenemos esto, hay que estar atentos. Jabalís, ¿podremos cazar con este garrote? ¡Toma! O sea, pues parece que está. Pues está todo bugueado. Porque le estoy dando de garrotazos, pero vamos. Mira. Perfecto. Vale, ahora igual hay que darle con el cuchillo para coger. Destripar, mira, con el cuchillito, vale. Pues ya sabemos para qué sirve este cuchillito. ¡Oh! El esqueleto. Y me llevo el pellejo y todo, ¿eh? ¿El cuchillito este servirá para matar? La verdad es que mata rapidillo, ¿eh? Sí, pero ahora hay que cambiar otra vez al cuchillo. Destripar. Vale, la carne y eso. Vale, parece que es bastante útil. Te dan bastantes cosas, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. No puedo correr por ahora, no sé por qué. En primera persona también se puede ver. Yo casi que prefiero en tercera. Podéis decirme en cuál preferís vosotros, pero la veo más en tercera, yo creo. Me gusta más. Y bueno, sé que podemos navegar. Podemos navegar con un barco pequeño o uno grande que nos podemos construir nosotros mismos. Y creo que hay bastantes islas. Esta es la isla en la que empiezas, que se genera, digamos, proceduralmente, o sea, un poco así random. Y podemos ir visitando distintas islas. Y creo que es. No sé si hay 12 o lo he escuchado, pero bueno, no, no me hagáis mucho caso. Pero sé que hay diferentes islas en las que podemos ir y podemos. Encontrar minerales distintos, cosas nuevas, recursos nuevos, animales distintos y básicamente biomas distintos. Esta es la primera, digamos que es como la más simplona. Pero que no está mal tampoco, ¿eh? No huyas, no huyas. Parece que se estancan con facilidad. Eso tienen que arreglarlo un poquillo. Vale, destripamos. Cogemos todo y bueno, yo creo que. Una piña. Piñita. Coge la piña, tío. Habrá que romper esto. Quiero mi piña. No, mi piña. Semilla de piña, vale. Vale, sí, porque también hay. Ah, no hay espacio suficiente. Sé que también hay. Digamos, para. Los zapatos. Uf, habría. ¿Hay cofres? Es que tengo tantos arcos aquí. Sé que hay para plantar y todo eso. O sea, la verdad es que el juego. Para estar en alfa tiene bastante contenido, no sé hasta dónde puede llegar. Tampoco podemos ir viéndolo en la serie cuánto contenido tiene. Pero bueno, una base mínima tiene. Y como digo, lo van a ir ampliando mucho. Vamos a recoger esto. No podemos todavía. ¿Habrá que echarle algo?
Porque parece que está apagada, ¿no? Mejoras instaladas, no tiene nada contenido. Interactuar. Hoguera apagada, claro, ¿no? O sea, es que no sé qué habrá que echarle para funcionar. Carbón. Igual. ¿Podemos hacer fuego de alguna manera? No sé. Lo desconozco. Fabricar carne de cangrejo, mira. Pero no sé. Flor, flor, piedra. Si le metemos una piedra o algo así, no. Pues bueno, esto hay que ir aprendiéndolo, chicos. Porque la verdad es que yo no tengo mucha idea todavía. Pero bueno, eso es un poco la gracia también de la serie, ir viéndolo todos. Y bueno, lo vamos a dejar aquí con esta música bastante bonita. Una primera toma de contacto. No quiero tampoco que el primer vídeo sea muy, muy largo. Hemos recogido unos materiales que hemos visto. Hemos matado tres jabalíes. Y más o menos hemos visto un poco este juego, la presentación un poco del juego. Que la verdad es que veis que es, por lo menos para mí, me gusta mucho el estilo artístico. Bastante cartoon, digamos, muy, muy minimalista, pero a la vez muy chulo. Espero que os haya gustado este primer episodio. Y hasta otro, chavales. Adiós.